Bueno, sobre todo un clima de alegría, de júbilo, porque hemos hecho una elección muy buena, con una diferencia de aproximadamente un 6%, y eso nos llena de alegría. Es un trabajo que lo venimos realizando hace 6 meses aproximadamente, trabajando muy cerca a los vecinos, de las verdaderas y reales necesidades de los vecinos. Entonces, hemos tenido los resultados que esperábamos. ¿Por qué ganó? Ganamos porque creemos que ya lleva una gestión de 16 años, que ya tiene todo un cansancio en cuanto a la gestión municipal. Ganamos porque creemos que llevamos propuestas superadoras, que hemos otorgado cierta estrategia para respuestas oportunas a los reales problemas de la gente. Ganamos porque nos acercamos mucho a los vecinos, escuchamos mucho a los vecinos, y eso es tan importante en una campaña, estar cerca de todos los vecinos. Sí, hablé, y le agradecí porque se llevó a cabo un ejercicio democrático municipal realmente impecable. Y le agradecí porque nos dio todas las garantías democráticas y le agradecí porque nos hace crecer como ciudadanos y vecinos de San Martín. No, bueno, eso no es ámbito en estos momentos. Si se han hecho, lo deben haber hecho la justicia la encargada de hacerlo. No es potestad de un intendente prejuzgar algo que uno no sabe. Yo con el intendente actual creo nos ha unido un clima de respeto, de tolerancia, y creo que las dos personas somos personas de bien y somos muy humildes. No voy a entrar en eso. Recién dijo que quería administrar bien San Martín. ¿Está mal administrado ahora? No, queremos redireccionar los fondos municipales a dar respuesta a las verdaderas y reales necesidades de la gente. Queremos trabajar en forma articulada con todas las instituciones provinciales y nacionales. Y eso es la forma de trabajar de un municipio. Profundizar toda la agenda municipal y extenderse hacia otros temas que le hace a la diaria de la gente, como lo ha hecho el departamento de Junín, como lo ha hecho el departamento de la capital. ¿Cómo va a ser el periodo de transición, Rafael? Creo que tenemos que mantener un diálogo permanente, fluido, intenso entre los dos equipos, el saliente y el entrante. Esa es la única forma de trabajar en conjunto.